Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos al canal de Asim. Vamos a pregrabar a grabar este video que vamos a pasar posteriormente en el canal. Estamos aquí en Piedras Negras, Coahuila, en este aeropuerto codificado como Mike Papa Golf. Es el aeropuerto de Piedras Negras, Coahuila, y vamos hacia Monterrey, el aeropuerto del norte. Como pueden escuchar y ver, hay mucha tormenta eléctrica. Vamos a ver cómo nos va. Este aeropuerto es autorregulado. Ya pedimos autorización. Bueno, no pedimos. Informamos que vamos a despegar en salida straight out o salida directa. Y vamos hacia Monterrey. Nos vamos a levantar a 5000 pies de altura nada más. Y vamos checando. Ya están ambos motores prendidos. Ya están al 6%. Ambos, sí. Ok, prendemos luces. Y bajamos un punto de flaps y nos vamos arrimando hacia la pista. Aquí el track nos va a llevar. Estamos quitando frenos. Y a rodar. Vamos en el Beechcraft, en el King Air 350. Vuelo corto, son 123 millas náuticas, algo así. Pero miren cuánta actividad eléctrica hay. Bastante cargada la atmósfera. Según la manguita de viento, el viento está calma. Está caída la manguita de viento. Vamos a ver. Checamos que no venga tráfico, porque aquí no hay que pedir autorización a torre ni nada de eso. Es autorregulado. Vamos a agarrar esta pista acá de la izquierda. Vámonos. De hecho, aquí en Monterrey ahorita está muy nublado también. Probable que caiga algo de lluvia. No hay actividad eléctrica, no se oye. O al menos ahorita, a este momento no. Son las 4:42 de la tarde del martes 30 de agosto. Para acá al norte de Coahuila, en Piedras Negras, frontera con Eagle Pass, Texas, sí hay bastante actividad eléctrica. Son 180 aquí. Hacemos un poquito hacia la tierra, porque este avión le cuesta los virajes. Casi nada, pisamos tierra. Ok, estamos en la pista 12. Vámonos al aire. A ver cómo nos va con el clima. Gear up. Vamos a bajar un poco de potencia. Como les digo, vamos a levantarnos a unos 5000 pies de altura nada más. Comenzamos nuestra navegación.
limpiando el avión, flaps retraídos. Había lluvia, al menos en el área del aeropuerto. Quién sabe si nos toque algo de precipitación en el camino. Que rayos. Perdón. Y como pueden ver aquí, estamos con el estado del tiempo real, no le he movido nada, y con la hora del día real, 4:46 de la tarde, live weather, o sea, todo está real. De guiño, para eso vamos a tener que meter el yaw damper, es el amortiguador del guiño o del coleteo del avión. Esto evita que el avión coletee o que se mueva como pescado, así la cola para los lados. El yaw damper es el amortiguador del guiño, evita ese tipo de movimientos o lo amortigua un poco, vaya. Como pueden ver ahí delante hay nubes de desarrollo vertical, son nubes de tormenta. Pues crecen hacia arriba. Desde acá el suelo no se ven, no se aprecian, pero ya desde el aire sí. Estamos pasando los 3500 pies. Tener cuidado nada más de las elevaciones que están ya para llegar a Monterrey, la sierra de Picachos, que deben de estar en esta trayectoria más o menos. Célula de nublazón que hay allá en donde despegamos de Tierras Negras. Está nublado por todos lados. Ok, 4000 pies ahora. Bastantísima falta que hace la lluvia aquí. Está muy árido todo el noreste del país. Thank you.
mapa VFR. Noviembre es el aeropuerto del norte, nos quedan 150 millas. Atmosférica está casi en estándar, 29.91, 29.91 pulgadas de mercurio, la estándar es 29.92. Damos los motores al 84-85% de su capacidad más o menos. Así lo vamos a llevar. Y estamos estableciéndonos ahora a 5000 pies de altura. Aunque no estamos pasando por cerros, sí, el aire debe de estar pasando por zonas de corrientes térmicas que se elevan desde el suelo caliente, y eso hace que se eleve el avión, que vaya elevándose y bajando, aunque es leve, pero como quiera. Las corrientes térmicas son las corrientes calientes que se levantan desde el suelo, y eso es lo que buscan más que nada las personas que vuelan en estos tipos de aviones sin motor, los planeadores, para que los eleve otra vez y puedan seguir planeando. ¿Cómo lo buscan ellos? Pues son en donde hay tolvaneras que se levanta el polvo, o papeles o algo. Eso es un síntoma de que ahí hay una corriente de térmica. Navegando con el curso 169 grados, casi al sur. El sur es 180,
estamos desviados unos 11 grados nada más. Como pueden ver en la brújula aquí arriba a la izquierda, la S es el sur, nosotros vamos un poquito hacia el sur, o hacia el sureste, perdón. Pero casi casi va por decir, o prácticamente vamos hacia el sur. Tormenta tropical allá para el área de Cancún. A ver si luego la busco por ahí, a ver qué tal está. Recuerden que estamos en plena temporada de huracanes. Los huracanes que entran acá por el Golfo, por el Atlántico, que vienen desde las islas de Cabo Verde, allá en las costas occidentales de África. Ahí se forman, vienen emigrando hacia el norte o noroeste, buscando corrientes más cálidas, que es lo que alimentan esas tormentas, y luego ya se van formando perturbaciones tropicales y luego depresión tropical, tormenta tropical, huracanes, categoría 1, 2, o 3, o 4, o 5, que es lo máximo. Que es lo que estamos esperando nosotros acá en esta área. Que entre algún huracán, alguna tormenta, por el área, pues entre Tampico y La Pesca, Sotor Marina, para que nos llueva, ¿verdad? Estamos esperando el agua. El viento es difícil que llegue aquí al área de Monterrey. Estamos rodeados de montañas. Pero sí llueve en las serranías. Y esos escurrimientos pues alimentan a los ríos. Ríos que van a desembocar a las presas, ¿verdad? Es lo que necesitamos ahorita porque están secas. Están secas dos de las tres presas que tenemos aquí, que nos abastecen de agua. Es la mera temporada de huracanes, o se les llama huracanes a los que entran acá por el Golfo, el Atlántico, se les llama huracán, los que entran allá por el Pacífico, se les llama ciclones. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos los nombra. Desde que se convierten en tormenta tropical ya reciben nombre. Van por abecedario. Un año es nombre masculino, otro año es nombre femenino. Ese Centro Nacional de Huracanes, pues ellos lo monitorean porque pues se pueden ver afectados ellos también. Cuando entran huracanes acá por el lado de Houston, Nueva Orleans, la Florida. De hecho hay unos que se siguen más derecho y entran allá por las Carolinas hasta Nueva York.
que recordar el tristemente célebre Katrina que pegó a Nueva Orleans hace algunos años, que la destruyó casi completamente. El problema de Nueva Orleans, Luisiana, es que están bajo el nivel del mar ellos. De hecho, hay diques para que no entre el agua del mar a la población. Y pues esos diques se vieron afectados con la magnitud de del huracán, ¿verdad? Katrina. Que ahí anduvo el ejército mexicano ayudando en la reconstrucción. Mandaron cocinas móviles, unos camiones, unas cajas de tráiler con capacidad para dar, no sé, 4 o 5 mil comidas diarias. El ejército mexicano ahí estuvo presente en ese evento. Mucha gente fue trasladada de ahí de Nueva Orleans hacia Houston. Estadio, el Astrodomo, es un estadio techado, se convirtió en un refugio para tanta gente que se quedó sin hogar. Sí, pero el ejército mexicano ahí estuvo en la ayuda y tristemente no los dejaron pasar con los alimentos por la aduana. Le dijeron que no podían pasar los alimentos. Cuestiones de que vayan ustedes a saber qué, ¿verdad? Y ellos, como quiera, el gobierno les mandó dinero para que compraran alimentos acá en el área de Texas para surtir sus despensas, ¿verdad? Y hacer las comidas para todo el mundo. Decían que no necesitaban los Estados Unidos ayuda de nadie, pero pues es por cuestión de humanidad nada más. Ahora están 29.85 aquí en esta área. Poner atención en esas elevaciones de ahí delante. Recuerden que vamos en condiciones VFR o condiciones de vuelo visual.
89 millas náuticas. Está llegando allá a la milla 60 más o menos. Intentamos hacer contacto radial con la torre de control del aeropuerto del norte para comentarles que tenemos intenciones de aterrizar, que sea completo, para que nos den instrucciones de aproximación y pista en uso. Que según a cómo estaba el estado del tiempo o el viento, hace rato que hice el plan de vuelo, vamos a estar utilizando la pista 11, que es la que va casi hacia el oriente. Una pista, pues es la más corta del aeropuerto del norte y es la que va a terminar o a desembocar ahí a las orillas de la carretera Laredo. La pista 2002, que es la pista larga, es la que corre perpendicularmente a la carretera Laredo. Y la 1129. La 29 comienza en la carretera Laredo hacia el poniente y la 11 termina en la carretera Laredo. Ahorita lo van a ver. Esa elevación. Hay que recordar que el aeropuerto del norte está en números redondos a 1470 pies sobre el nivel medio del mar. O sea, vamos a tener que hacer una aproximación pues a eso, a unos 2300 pies, ya cuando tengamos oportunidad de hacer un descenso a 2300 pies, y con eso hacemos la aproximación, que vendrían siendo unos 750, 800 sobre el suelo, pies, que traducidos a metros, pues 710, 70 metros sobre el suelo, más o menos. Tres mil pies son 1000 metros. Cada pie mide alrededor de 30 centímetros. Mejor para hacer una buena perspectiva es con la cámara interior. Pero ahí vamos. Nomás monitoreando bien aquí las cimas. De turbulencia, ahora sí típica de que estamos volando sobre cerros, ¿verdad? Como ya les explico muchas veces, el aire o el viento choca con el cerro,
se eleva el aire y afecta el avión. Pero vamos a pasar bien. Cerca de mina, no sé, ahorita vemos. Ciudades, Lampazos de Naranjo, ese es en Nuevo León, Paladeces, Candela, Coahuila, está cerca de Lampazos. Lampazos está por la carretera Colombia, saliendo de Monterrey hacia Colombia, Nuevo León. Antes de llegar a Nahuac, ahí está Lampazos. Bonito pueblo, tiene un ojo de agua muy bonito. Parece que estamos en lo menos nublado. Hay que ponerse bien abusados, que no haya un cerro aquí enfrente. Miren, ya se vino el agua. Estoy viendo. Desde acá, desde afuera no se nota, pero acá desde adentro vidrio se ve. Bueno, ya se quitó. Es el agua. Radial con el aeropuerto del norte. Vamos a checarlo. Lampazos. En esta lista todavía no. San Roberto todavía no. Tampoco. El norte, aquí está. Full stop landing. A pedir. Tower Alt Aviation Turs 50 is 50 miles north 5,000 feet with whiskey to land. Ok, pista 11, viento del 093, del rumbo 093 a 7 nudos. Algo de viento. La dirección del viento un poco cruzadita. Enter left base runway 11 Alt Aviation Turs 50. Vamos a hacer un básico por la
izquierda a la pista 11. O sea, quiere decir que vamos a hacer un viraje hacia la izquierda, como yo lo había planeado. Según les voy a enseñar aquí en el mapa, UFR. Bien, vamos a hacer aquí un viraje y luego a la izquierda. Ahí vamos. Ahorita que llegamos a la milla 20 más o menos, ya comenzamos a hacer el descenso, ya que estamos libres de elevaciones. Todavía nos falta picachos. O el Cerro del Fraile se llama también. Ahí hubo un accidente muy nombrado allá en los años 70. Ahí se estrelló un avión de la extinta Mexicana de Aviación. Murió un tenista muy famoso mexicano, el Pelón. Pelón Osuna, que se llama. Y bueno, siempre ha estado envuelto en un velo ahí de situaciones que, quién sabe. Un 727 de Mexicana Aviación. Dama, okay. Boston, Bustamante, Carboneras, Los Ébanos, Villaldama, Bustamante, ahí donde hacen el pan, muy buen pan, hay unas grutas muy bonitas ahí en Boston, Bustamante, son pueblos que están, como les digo, por la carretera a Colombia, rumbo al norte, rumbo a la Confederación Colombia, frontera con Estados Unidos. Llegas a Villaldama, y luego de ahí a Bustamante, y de ahí a Lampazos, Ciudad Anáhuac, y luego ya a Colombia, ahí donde está el puente internacional. Está muy muy cerca a Laredo, Texas. De hecho, en la frontera con en el puente internacional, cruce ahí, pues es, no hay nada, o sea, es un poblado muy pequeño, pero sí está muy cerca de Laredo, Texas, frontera con Nuevo Laredo, Tamaulipas. Runway 20 Mix Executive Flight 29.
Es el Mexicutivo, es un avión grande que aterriza ahí en el aeropuerto del norte, parece un 737. Vamos a ir bajando a unos 2500. Llega esta hora ese MEX ejecutivo entre 5:15 y 5:30 de la tarde aquí al del norte. Vamos a tener que hacer un viraje a la izquierda más adelante. Lejos, casi de frente, un poquito hacia la izquierda, está el Cerro de Silla. No sé si lo alcanzan a divisar. Este de aquí. Carmen Unión, Abasolo, Hidalgo, Amulique, General Escobedo. Ya andamos muy cerca. Este es el Cerro del Fraile, todo esto. Este cerro de aquí. Ese es el Topo Chico. Allá a lo lejos, o sea, el Cerro Silla, y lo enfrente
está la Sierra Madre Oriental, y en medio del Cerro Silla y la Sierra Madre, el Cerro Silla tiene unas faldas hacia el sur, montañosas, es el Cañón del Guajuco. Aquí pueden ver todo esto, es el área del Cerro Las Mitras, puede ser. Las mitras son los picos que asemejan una mitra papal, o el gorro que usa el papa, que tiene como unos picos, se llama mitra, por eso ese cerro se llama Cerro de las Mitras. Son varios picos, es un cerro muy alto. Estamos haciendo ya el viraje. Vamos a bajar un poco flaps. Ok, ya nos llamó por diciendo aterrizaje. Contestamos y bajamos tren. Ahorita ya cambiamos la cámara de adentro para tener una mejor vista del aeropuerto y la pista. Les digo, esta pista va y desemboca en la carretera a Laredo, que ahí es donde están pasando los carros. Aquí desalojamos. Alt Aviation Earth 50 contact ground on 118.6. 118.6 for Alt Aviation Tours 50. Aquí están los hangares. Nos quedamos ahí por alguno de ellos. Este aeropuerto es de paga, este aeropuerto del norte. Yo lo compré porque es uno de los aeropuertos que más utilizo. Vamos a apagar las luces para no encandilar aquí al personal de plataforma.
Citation ya listo para salir en un hangar. Vamos a quedar en este grande aquí del lado izquierdo. Y apagamos motores. Pues fue un buen vuelo entre Piedras Negras y Monterrey, con algo de tormenta en el camino, bueno, en la salida, y algo de lluvia en el camino. Aquí se vio ya en la aproximación algo de arco iris, quiere decir que está, debe estar lloviznando ahí por ahí cerca, más o menos. Pero bueno, llegamos todo bien. Espero les haya gustado el vuelo. Les recuerdo que martes y jueves subimos video pregrabado. El sábado subimos... no había visto. Carl Jr. Ahí está Carl Jr. Martes y jueves subimos video pregrabado. El sábado subimos un video en vivo. Y tenemos la serie también del American Truck Simulator y del Euro Truck Simulator, todos los días en directo, en el mediodía y en la noche. Gracias por su apoyo, dejen su like, su pulgar hacia arriba, tóquenle la campanita para que les avise cuando hay video nuevo. Y suscríbanse por favor si no lo han hecho. Y sobre todo compartan los videos en sus redes sociales, ahí con sus amistades, con sus familiares. Muchas gracias por la atención recibida y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho, que estén bien. Adiós.